Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la previa desde el logo de este partidazo de la jornada en la Le Plata. Con nosotros Genaro Díaz, coach del Rollo Verde Clavijo. Bienvenido, Genaro. Gracias por atendernos. Genaro, ambiente top, escenario top. Dos equipos top de la Le Plata. Creo que el partido no puede decepcionar a nadie. Tiene todo, pero sobre todo tiene el ambiente, ¿no? Enhorabuena a Menorca por lograr este ambiente. Es increíble. Es digno de un partido de ACB, ¿no? Genaro, ¿qué vais a tener que hacer hoy para poder recuperar la ventaja de los 8 puntos que lleváis arrastrados para sacar la eliminatoria adelante, Genaro? Hay que hacerlo todo, lo posible y lo imposible. Hay que ir a por todas. Va a ser muy difícil porque la gente empuja mucho también, pero vamos a intentar todo. Genaro, la última y te dejo para que te vayas con los chicos y vayas al lío. Genaro, si se puede saber, ¿cuáles han sido las últimas palabras que les has dicho a los chicos antes de saltar al parquet? Disfrutar y ser vosotros. Disfrutar y ser vosotros. Pues nada más, Genaro. Muchas gracias, enhorabuena por la temporada y suerte para el partido de hoy. Pues ya está, chicos. Vamos a volver dentro de unos minutos con Javi Zamora, técnico del Estia Menorca. Javier, se lo he comentado a Genaro hace unos instantes. Escenario top, ambiente top, dos equipos top. Un partido que no puede decepcionar a nadie, está todo ahí. Pues sí, la verdad es que venimos repitiendo durante todo el año. Para nosotros, nuestra afición este año ha sido una de las cosas, si no la más importante del equipo, la energía que con la que nos ha arropado todo el año, tanto en los días de partido como en el día a día. Y bueno, yo creo que tanto Clavijo como nosotros nos merecemos un ambiente así para poder disfrutar de un partido, cuando menos, tan bonito como el de otro día. Has comentado en las previas que te hemos podido escuchar que los 8 puntos de renta están olvidados, que no sirven para nada hasta que no esté a punto de acabar el partido. ¿Cómo lo planteas? Nada, yo creo que, bueno, son formatos diferentes en los cuales el básquet a verás pues tiene su importancia, pero 8 puntos en básquet no son nada. Nosotros tenemos que estar concentrados en acción tras acción, hacer el trabajo que hemos preparado, en estar listos también para cualquier escenario que nos podamos encontrar. Y en eso tenemos que poner el foco. Javier, si se puede saber, ¿cuáles han sido tus últimas palabras para los chicos antes de saltar al parquet en este último baile del Estia Menorca 22-23? Pues sí, la verdad es que han sido meses de mucha intensidad, de mucho trabajo, y lo que les he pedido es que pase lo que pase, lo disfrutemos juntos y con toda esta gente que se merece lo mejor. Pues mucha suerte para el partido de hoy, Javier. Nos vemos en la rueda de prensa al final del partido. Suerte, enhorabuena por la temporada que habéis realizado y nos vemos al final. Muchas gracias. Pues ya está, chicos, volvemos para dar inicio al partido desde aquí, desde el pabellón Menorca. Nos despedimos desde el logo. Thank you.
No, no creo. Primera vez en la isla, ¿no? No, había venido cuando era pequeño. Pues has elegido el mejor día del año. Ya veo, ya. La cosa es que tengo que cruzar la calle. ¿Puedo? Carrer Veterinaris, Gomila 7. Es por aquí esto. Hola. ¡Ya estás aquí! ¿Te ha costado mucho llegar? Me olvidé decirte que aquí son fiestas. Bueno, he tenido ayuda. María. Hola, señora Félix. Qué bien que os hayáis encontrado después de tanto tiempo. Pero pasad, comed y bebed, que hay mucha comida y bebida. ¡Vale!
En el primer partido, Estia venció por 8 puntos en el Palacio de los Deportes de La Rioja al Clavijo. Una situación que obliga al Clavijo a ganar por más de 8 puntos a un Estia Menorca que defenderá su ventaja en su pista ante los suyos y en un ambiente increíble que va a hacer de Vintauza una auténtica olla a presión. Para el partido de hoy, como siempre, contamos con Joan Alsina de Glim Island Films y con nuestro coach de cabecera, Josep Garriga. Gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias por comparecer a esta fiesta del baloncesto FEB, Josep. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por recibirme una vez más. Vamos a ver qué somos capaces de hacer, porque no sé si nos vamos a oír. Josep, sobre el partido de ida, no sé si coincidirás conmigo en que fue un partido muy físico, donde predominaron las defensas y los conceptos tácticos de Javi Zamora y Genaro Díaz, y que se decidió siempre, bajo mi punto de vista, en los minutos finales con una ligera ventaja física quizá de los de Javi Zamora y un mayor acierto en las jugadas determinantes de sus hombres clutch. Me viene a la mente Edwin Jackson o Diego Alderete. ¿Cómo lo viste y qué prevés para hoy, Josep? Bueno, pues la verdad es que la primera sensación que me llevé yo después de ver aquel partido fue una sensación de igualdad. Me parecieron dos buenos equipos, sobre todo dos equipos muy serios que saben a lo que juegan. Es verdad que se empezó un poquito de modo dubitativo, un marcador muy bajo, 9-8 en el primer cuarto. El segundo parcial fue para Estia, 16-21, buena salida después de Clavijo para volverse a meter después del descanso en el partido, ganando ese tercer cuarto. Y el final, pues bueno, lo que tú decías, un poquito en los momentos calientes, Edwin Jackson estuvo ahí. Y sobre todo en el último cuarto, el trabajo del alcalde Diego Alderete, que se fue a 18 puntos y 13 rebotes, terminaron de llevarse el gato al agua. Jordi Domingo, Vilalta y Alejandro Aranzada García serán los encargados de dirigir el último baile del Estia y Clavijo en la temporada 22-23. Hoy es sábado 20 de mayo. Este partido vale una temporada. Y Josep, no sé tú, pero yo estoy empezando a sentir cositas. Bueno, el pabellón está prácticamente lleno y recordemos que aquí caben 5.200 almas. Sigue saliendo gente de las bocas, de los vomitorios hacia sus asientos. Todavía no está todo el mundo sentado. Probablemente no tengamos un 100% de ocupación, pero vamos a estar muy, muy cerquita. No se guarda nada. Genaro Díaz ya apuesta por el triángulo que puso los puntos en el primer partido. Norris, Kofi, Onduka. Perdón, Onduka. Finalmente, no. Norris, Verde García, Javi Nicolau, Demian Balasco. Mientras que por parte local de blanco, como siempre, vemos a Nacho Arroyo, Diego Alderete, Emil Stoilov, Justo Maich y, como no, con el número 11 en la espalda, a Edwin Jackson, Javi Nicolau, Emil Stoilov, preparados ya. Para el salto inicial, el Estia empieza Alderete en la posición de 3. Probablemente lo veremos durante el partido evolucionar hacia el 4. Y posiblemente al final volver al 3. Balón al cielo de Vintauza, primero para Juan Kofi, que pone el balón en las manos de Verde García, preparando el primer estático del partido de hoy. Kofi al bloqueo. Demian Balasco pide la presencia de sus compañeros. Juan Kofi se la va a tener que jugar en cara canasta. Juan recibe la falta. Recibe la falta de Emil Stoilov sobre el lanzamiento. Por lo tanto, van a ser 2. Desde 4.60. Fíjate si hay ruido, Barcelona. Que creo que Alderete no había oído el silbato. Y se iba en contraataque. Bueno, lo habías comentado tú con anterioridad, Josep. Vamos a tener extremas dificultades para mantener una conversación fluida. Seguramente a los jugadores les va a pasar algo parecido. Pues anota Kofi primero, sí. El score de Vintauza, Juan Kofi. Pues convirtió los dos. Con el número 7, Juan Kofi, recordemos, jugador hispano, ecuatoguineano. Mira, es Norris el que se encarga de la Universidad de Bryceport. Pues primera falta del partido
Berni García, primera. Perdona, me decía que es Norris el que se encarga de Jackson y además ¿sí? le hace una defensa de espaldas al balón cara a cara, trabajando sobre todo antes de que reciba el jugador americano. Pues bueno, mira, perdón. Va a ser Edwin Jackson el encargado de poner el balón en movimiento. Se mueve Josh Tomáis, recibe alejado, alejadísimo de su área de influencia el de Lanzarote. Pone el balón en las manos de Nacho Arroyo. Varela en cara, canasta Nacho. Javi Nicolau que levanta el rebote de ataque. Sí. Arroyo Varela ante Berni García para Joshua. La pide en el poste medio. Emil Stoilov emparejado con Javi Nicolau. Se la va a jugar Emil. Pues decide poner el balón del mano del alcalde. Se le va corto. Ofensivo de Joshua. Recupera Edwin Jackson. Siete de posesión. Sí, no había. No, pedían como... Piden duración de 24 segundos. Efectivamente, lo ponen ahora mismo en 24, se había quedado en 6. No, por tanto, no cuenta 9 de 14. Efectivamente, pues finalmente a 14 segundos el crono. El reloj de posesión. Arroyo Varela para Edwin. Presionado, como decía Josep. Cara a cara. Por André Norris, Arroyo, busca su espacio Nacho, se le va largo, ofensivo de Diego, se estrena el alcalde, ofensivo. Recogiendo la basura, sí, rebote de ataque. Diego, haciendo lo que mejor sabe hacer. Kofi, organizando el estático. Vemos que Kofi está emparejado con Edwin Jackson. Ahora el que sigue recibe. André Norris lo probará desde el Zurdarium. André se le fue largo. No controló la posesión. El ex Alginet, el ex Benicarló, Javi Nicolau. Salió el balón por la línea de fondo. Controla. Estia. Marcajes cruzados en el perímetro. Kofi es defendido por Jackson. Y en cambio a Jackson lo coge André Norris. ¿Sí? Otra vez, fíjate, cara a cara. Y mientras vemos que Kofi en defensa se está emparejando con Diego Alderete. Un emparejamiento quizá físicamente favorable para el Edwin, para Emil. Se le quedó atrás el balón al gigante de Sofía. 5 para el lanzamiento del Estia. Lo prueba Josh Tomáis. No va defensivo con autoridad de Javi Nicolau para García en la transición rápida. Le pone un poquito de pausa. Nicolau, no se corta. Javi, no va. Pues de momento, el inicio de partido dominado quizá por los errores en el lanzamiento por parte de ambos equipos, Josep. Por las defensas, ahora es Kofi que está con Jackson. Con Jackson. Edwin, a punto de perder el balón, lo recupera. García, pues estamos viviendo un poco una copia de lo que fue el primer cuarto en el Palacio de Deportes, Josep. Evidentemente los dos equipos yo creo que están muy, muy mediatizados por lo que se juegan. Digamos que es como un combate de boxeo en que los primeros segundos del asalto son de tanteo, pues aquí estaríamos, nadie se impone, pero bueno, está claro que... El Clavijo ha venido aquí, no de paseo, no de visita. Propone cositas, de momento quitarle el balón a Jackson. Arroyo. Ante Berni aparece Edwin, presionado cara a cara por André Norris. Se deshace Edwin de la defensa de André, se le va a quedar corto. Finalmente controla el rebote largo. Berni García. Encara Berni asiste para Demian.
cambio al poste. Emil Stoilov, defendido por Demian Palasco, intenta aprovechar su ventaja. Emil no conectó con Diego Alderete. Intercepta el pase Juankovi para Palasco. Se revuelve el croata. Cristal no va. Tampoco. Y seguimos 4-2. Y llevamos 5 minutos de partido. Al poste nuevamente incide Estia en jugar, en buscar el juego al poste de Emil Stoilov ante Javi Nicolau. Intenta meterle la mano Javi Nicolau, se lo revuelve Emil. Falta personal de Javi Nicolau. Va a ser la segunda del clavijo, primera de Javi. Y sean dos tiros para Stoilov. Efectivamente, a los 4.60, Emil Stoilov. Para mover, intentar mover el score de aquí del pabellón Menorca, Josep. 4-2, 5 minutos prácticamente de partido. Un calco el partido de ida. Efectivamente, pues para adentro el primero. Para el jugador, recordemos, cedido por el Estu. A por el segundo, Emil, mientras vemos que Javi Zamora empieza a agitar el banquillo. Finalmente controla el rebote Diego Alderete, ejecutándose. Otro Diego defensivo y me parece... Jackson se deshace de la defensa de André Norris. Nueva falta sobre el lanzamiento del jugador nacido en Po. A los 4.60, ahora sí, el internacional francés del Estia Menorca, Edwin Jackson, que por cierto, Josep, en unas declaraciones esta previa de este partido ha dejado muy claro que es un jugador que sabe dónde está. Él dice que no vive del pasado. Una entrevista con una humildad terrible. Se expresó en el sentido de que, bueno, él podía haber estado muy arriba, haber hecho cosas muy interesantes, pero él no vive del pasado. Él dice que es un jugador de Le Plata y que quiere ser jugador de Le Poro. Pues para ser jugador de Le Poro deberá ganar hoy este partido o perderlo por menos de 8. Recordemos que en caso de empate, de que Clavijo gane por 8 puntos el partido de hoy, habría un tiempo extra, un tiempo adicional de 5 minutos, Josep. Estático para Y aquí le sale Alderete en el 4. ¿Sí? Y Alex Tamayo emparejado. Pues excelente, Andrés, se estrena. André Lazar Norris se estrena, el ex del Murcia. Dos primeros para el de Illinois. Primeros minutos también de Álvaro Sanz en el partido de hoy. Jackson ante Kofi en cara. Canasta. Edwin no va. Controla el rebote Javi Nicolau. Ha faltado un pelín de finura en ese lanzamiento. Para Palasco ante Alderete. Para García. Comete falta. Comete falta Álvaro. Va a ser la segunda de equipo del Estia. Primera del jugador Maño, del procesador del Estia, Álvaro Sanz. Entra Gonzalo Iglesias, un uruguayo de 29 años, 2-0-3, internacional con Uruguay desde 2017. Internacional, si no me equivoco, con la selección absoluta. Sí, sí. Verdi García, reloj con 14 de posesión para Rollo Verde, Clavijo. Primer tapón del partido para Emil Stoilov. Se hizo muy, muy grande Stoilov. Se metió en un jardín Juankovi, lo frenó en seco, canceló el lanzamiento del jugador catalán del Clavijo. Emil Stoilov. Sanz. Presionado tímidamente por Verdi García. Sanz. Pone el balón en las manos de Diego Alderete para Emil. Con Alex presionado precisamente por un hiperactivo Juankovi. Finalmente el balón acaba en las manos de Edwin Jackson ante Iglesias. Se cuadra Edwin. Esa sí es buena para él. Para adentro Edwin Jackson. Ese pequeño se pone con 9. Estia. 4 puntos para Edwin. André busca el
movimiento de sus compañeros aparece Berni García. Buscaba su espacio al poste Javi Nicolau. Se quedó en el mismatch con Álvaro. Y rápidamente Álvaro metiendo la mano abajo, haciendo la falta para que no se aproveche la diferencia de altura de Javi Nicolau en el poste bajo. Lo felicita Javi Zamora. Aparece Paul Molins. Paul Molins, que es uno de los jugadores que paradójicamente le da mejor resultado a su equipo cuando juega en la posición de base, como va a hacer ahora. De Pablo, también primeros minutos para el canterano del Clavijo. También primeros minutos para Robert Onbuka, precisamente. Con el número 25 se la va a jugar Onbuka, a punto de controlar Javi Nicolau. Finalmente fue el jerarca, es que menor que el jerarca de la LED Plata, Edwin Jackson, el que controla el rebote. Tamayo para Paul. Antes de Pablo aparece Diego Alderete. Pone el balón en las manos dentro, de Alex los. Tamayo. 4 para Emil. 3, 2, 1. Se la juega Emil. Y la recibe falta, la falta. La falta de Ucabuba. En la lucha, en la pelea. Bajo la canasta. Alderete que no da una por perdida. Del alcalde, de Vintauza. Y en la porfía, el contacto. Diego Alderete. Consideran los árbitros. A ver. No. Ah, pues no. Violación de 24, es decir. Se le agotó. Consideran que se produjo primero. Creo que el lanzamiento no tocó canasta. No. El final de la posesión antes que el contacto. Por lo tanto, la falta era fuera de tiempo. Pues recupera posesión el Río Verde Clavijo. Recordemos, 2:34 para que acabe este primer cuarto. 9 Estia, 4 Clavijo. Presionado ligeramente, tímidamente todavía por Molins. Aparece, intenta aparecer Norris, referente, foco, faro ofensivo del Clavijo. Nicolau Cristal en one para el de Castellón. Responde Javi Nicolau, asiste André Norris. Ha continuado rapidísimo después del bloqueo Javi Nicolau. Primera de Alex. Precisamente será Alex el jugador que se retira. Y también Jackson. Lo cual quiere decir que... No, Jackson no. La incorporación de Josh Tomaic para colocarse en posición 4. Diego Alderete en posición 3. Edwin Jackson en posición 2. Williams en el 1. Nicolau. No va. Rebote. ¿Para quién sino? Para el magnético. Para el chaval con más poder de atracción de toda la LED Plata, Diego Alderete. Tiene un imán, Diego, Josep. Absolutamente. Todos los rebotes le van a él, pero porque no los va a buscar canasta. Todos. Paul se la juega contra el Cristal, no va. Captura el rebote. André Norris de Pablo. Lo frena Josh Tomaic. Busca su espacio al poste nuevamente Javi Nicolau. Ante Emil para Ucabuba. Nicolau haciendo mucho daño. Javi, dos más para el Clavijo. Se pone a uno el cuadro de Genaro Díaz, que pide además el 2-1 sobre el lanzamiento. Falta sobre el lanzamiento del de Castellón. Zona en Clavijo. Aparece la zona, zonea. Zona 2-3. Clavijo Tomaic para Molins. Vamos a ver cómo lee este ataque. Este 3-2. Falta abajo. No canasta. Pues está en bonus. Bueno, el efecto deseado un poquito, hacer Molins pensar a Menorca. ¿Sí? Le ha costado empezar a atacar. Se quedó con 3 segundos de posesión. Pero ha sacado petróleo con esa falta personal. Efectivamente. Vuelve la defensa individual. Pues se vuelve a defender cara a cara. Acaba de entrar en bonus. No tiene lanzamientos. Este a Menorca todavía va a ser a partir de la próxima falta. Ambos equipos con 4 faltas. Mueve, agita el banquillo. Minutos de descanso para Javi Nicolau. Si el que entra es Diakate, Mustafa Diakate. Aparece Diakate, efectivamente. Alderete ante Ucabuba. Un hombre joven, 19 años, 2-6. Jackson mete las manos. Robert Ucabuba. Pues se queja Robert. No lo vio tan claro como lo he visto yo.
Pues van a ser dos tiros para Edwin Jackson. Continúan las protestas de Genaro Díaz. Protesta el público de Vintafa. Recordemos, Josep, prácticamente. Genaro con las manos en los bolsillos. Es un hombre muy experimentado y sabe que lo que no le gusta a un árbitro es que le gesticulen. Entonces, con las manos en los bolsillos, puede dirigirse al árbitro con más tranquilidad. Pues allá va, se planta en la línea de tiros libres Edwin Jackson, minutos de descanso también. Para Emil Stoilov aparece por primera vez Josip Popic en cancha, el austriaco con pasaporte también croata del Estia. Josip Popic, dentro de Edwin. A por el segundo, el ex Estu, el ex Barça, el ex Nanter. Edwin Jackson, Ukabua. Para Iglesias, presionado por Justo Mai, se la jugó. El uruguayo controló el rebote con autoridad. Mucha autoridad. Está muy bien Menorca atrás. Antes de Pablos aparece Joshua. Minutos hiperactivos del jugador de Lanzarote del Estia, Molins. 9 de posesión para Estia. Al poste para Josip Popic. La va a tener que jugar Josip. 3, 2, 1. Lanza Josip. No va. Controla de Pablo. Encara canasta Miguel para adentro contra el cristal. El 5 del clavijo. Canastón ante el salto impresionante de Edwin Jackson. Última posición del cuarto. Presiona ahora sí, intensamente, André Norris. Fíjate cómo Norris le da la izquierda a Jackson. Posesión para Estia. Perdón, 5 para Edwin. Se la va a tener que jugar Paul desde 7 metros. Se queda corto. Controla André Norris. Se acabó lo que se daba en el primer cuarto, Josep. Ventaja mínima del Estia. Marcador corto. 11 Estia, 10 clavijo, Josep. Bueno, casi un calco del partido de ida. Un primer cuarto muy, muy parco en anotación. Las defensas por encima de los ataques, muy claramente. Pues mira, mientras en cancha aparecen los jugadores que consiguieron el ascenso a la LEP Plata hace precisamente hoy, 20 de mayo, 5 años hace ya. Josep, vemos a Dani García, vemos a Jan Orfila, Andreu Matalí. Bueno, en fin. A una representación de ese equipo que consiguió. Único, vemos también a Biel Torres. Bueno, pues recibe la ovación del público. Bueno, merecida, ¿no? Ellos empezaron el trabajo. Sí, y ahora totalmente. El otro equipo, el equipo actual, va a tratar de terminarlo. Pues, foto de rigor para esta representación del equipo que se estrenó en EVA en el 2018. Bueno, bonito detalle por parte del club. Precioso. Sin lugar a dudas. Y además, es en un día como hoy, es de bien nacido, ser agradecido, sí, señor. Pues todo preparado ya para que empiece el segundo cuarto. Vemos a Josh Popic con el número 2, con el 67. A Alex Tamayo con el 12. A Diego Alderete. A Paul Mullins con el 15 y con el 24. Ahora es Jackson. A Nacho Rollo. Jackson el que descansa. Con esta formación, Josep, podemos prácticamente asegurar que Javi Zamora se apuesta por el small ball con Diego Alderete en posición 4. Alderete en el 4, Paul Mullins en el 3. Bueno, se van a repartir los aleros en realidad entre Tamayo y Mullins. Y Nacho Arroyo Varela a dirigir la orquesta. Norris de Clavijo sigue apostando por Cuba, Iglesias y Diakate por parte del Clavijo. Varela ante André Norris en cara. Nacho Arroyo pone el balón en las manos de Josip Popic. Mullins se cuadra, Paul se levanta, no va, coge, captura su propio rebote y decide poner el balón en las manos del genio de Osorno con 7
segundos de posesión para Estia. Nacho, desde 4.60, no va. Continúa la sequía anotadora por parte de ambos conjuntos. De Pablo. Presionado por Nacho Arroyo. Ucabuba ante Mulins en cara. Controla Diego, que ya debe llevar Josep. Pues 4-5 por lo menos. 4-5 rebotes, seguramente. Luego miramos las estadísticas. Mullins cruza la línea de fondo. Nacho Arroyo, aparece Nacho. Presionado bien, excelentemente, por Miguel de Pablo. Mullins no se atreve a lanzar desde la larga distancia. El del más no. 5, 4, 3, 2, 1. Ofensivo. Para Alex Tamayo. Bueno, me llama la atención en las situaciones de defensa del balón. Ahora sí lanza Nacho. ¡Qué clase la de Nacho Arroyo! Para adentro el genio del torno. Lo he visto al principio con Norris sobre Jackson. Los jugadores de Clavijo están sobremarcando el lado derecho de todos los jugadores de Menorca. Norris. Para obligarles a trabajar por su lado izquierdo, que es el lado menos dominante. El balón en las manos de Alex Tamayo para Paul Mullins. Cristal lo hace en mano. Lo para Genaro. No le ha gustado esta última jugada al técnico del Rollo Verde. Clavijo lo para, llama a reflexión a sus jugadores. Se pone más 5. Estia, cuando hay dificultades para atacar 5 contra 5, como está pasando en el partido de hoy, una muy buena opción es conseguir puntos desde tu defensa, corriendo. Y en sentido contrario, que supongo que es una de las cosas que ahora Clavijo está hablando en ese corro del tiempo muerto, es muy importante atacar bien, tomar buenos tiros, porque sobre malos tiros siempre es mucho más fácil correr. Josep, te lo he prometido antes, te estoy repasando las estadísticas y veo ya un dato significativo, a pesar de que estamos tan solo en los albores del segundo cuarto. 13 rebotes totales para Estia, 8 para Clavijo y, atención Josep, lo habíamos comentado, Diego Alderete, 5 rebotes, máximo reboteador. Dos de ellos ofensivos y esto no ha hecho más que empezar. Pues saltan los jugadores al parque. Ya vemos algún movimiento en el quinteto del Clavijo. Vemos a Demian Balasco. Vemos a Juan Coffey. Lo pone todo en cancha Genaro Díaz. Vemos también que se ha sentado Diakate. Y también ha puesto en cancha Genaro a Javi Nicolau. Sí, no, Norris también se queda en el banco. Para Balasco ante Diego, intentando ganarle el poste a Diego. En one para Demian. Buen jugador Balasco, porque es un hombre capaz de hacer daño en el poste bajo y con muy buena manita también. Primera de Diego, al adicional, el jugador croata. Del Clavijo, 75%. Desde el tiro libre para jugar nacido en Zagreb. No va a punto. Pues sí, finalmente controla, rebote largo Clavijo. Oportunidad para los de Genaro de recortar la distancia en el score de Vintaufa. Balasco para De Pablo. Se amenaza el lanzamiento, no se corta. Miguel, triplazo. Triplazo de Pablo. Empata el partido Clavijo a 15. Triplazo de Miguel de Pablo. Mullins presionado precisamente por Miguel de Pablo. Tamayo aparece. Arroyo Varela ante Coffey. Al bloqueo Josip Popic. Defensa de cambios ahora por parte del Clavijo. Mullins, 6'75". Para adentro. Convierte el mago por. Responde. Solo Molins, que a pies parados. Afinando la puntería. Buen tirador. Ambos equipos. Balasco. Pase. Al enemigo del de Zagreb. Buscaba Rob. Un
Ukabuba. Ukabuba, que creo que no fue el último en tocar. Excesivamente bajo el pase de Damian. Vuelve la primera unidad. Vuelve Jackson. Vuelve Stoilov. En Menorca. Y ahora fíjate que con Baela en pista, el que dirige efectivamente, el ataque es Molins. Dos bases para el juego del Estia Menorca. Tomáis para Paul. Cruza línea de fondo. Falta de ataque en el bloqueo de Josh Tomáis. Arroyo Varela. Falta en el bloqueo. Sí. Va a ser la primera del conejero. Joshua. Tyron. Tomáis. Balasco para Kofi. De Pablo ante Varela. Cruza línea divisoria. Miguel de Pablo. Nicolau ante Stoilov. Excelente el movimiento de Javi Nicolau. Le faltó finura en la definición. Balón para Clavijo. Para Clavijo, sí. Con 14 de posesión. Preparado Juan Kofi para poner el balón en movimiento desde línea de fondo. Ukabuba ante Edwin de Pablo. Repite con Ukabuba. Se cuadra. Ukabuba se le fue largo. Captura o rebote. Edwin Jackson. Y vuelta a empezar. Mullins. No se arriesga con un contraataque. No. Desorganizado. Stoilov. Para Nacho, 9 de posesión para el ataque del Estia. Dificultades en este ataque para la circulación. Arroyo no va, controla, rebotea. Ahora sí, bien. Javi Nicolau. De Pablo amenazaba lanzamiento. Miguel decide poner el balón en las manos de Demian Balasco. Excelente el movimiento. La continuación de Balasco, muy rápido, de pies. Bloqueo continuo. Y Kofi lo vio. Ahora le agradece a su compañero. A uno Clavijo, Mullins. Con Jackson. Ante Kofi. En cara, canasta. Edwin se revuelve. Edwin se suspende. Controla Kofi. Quizás será demasiado. Pablo. Pone una marcha más. Miguel de Pablo invierte el juego para Ukabuba, que decide encarar canasta y recibe la falta personal de Paul Mullins. Tercera de Estia. Cero, ninguna para Clavijo en este segundo cuarto. Clavijo empezó a gestionar mal lo de las faltas, porque sus tres o cuatro primeras faltas del partido han sido faltas de tiro. Se tira a entrar en el primer cuarto muy rápido en bonus, dando todo el rato tiros libres. Ahora esto no está sucediendo. Mullins al banquillo. Aparece Diego. Kofi la pide en el poste bajo. Javi Nicolau. Está también Kevin Torres en la pista. Torres en cara. Canasta. Kevin la salvó sobre la línea. Josh Tomáis. Jackson en cara. Mate al estima. Impresionante. Se cae y tapa. Mate de Edwin. André intenta responder. André metió la mano. Diego en cara a Edwin. Entrante Edwin Jackson. Antideportiva. La antideportiva de Juan Kofi. Y se la está jugando, ¿no? Se la está jugando. Que va André por el árbitro. Antideportiva de Juan Kofi. Paró el contraataque en falta a medio campo. Creo que sin ninguna posibilidad. Sigue de jugar protestando el balón. Norris. Bueno, ahora parece que están más bien hablando. Es un poco pronto para que el partido se vuelva raro con cosas de este tipo. Aparece. Entra en temperatura Edwin Jackson. Vaya mate que se ha marcado Edwin Josep. Como si tuviese 20, tiene 33. Le da igual. Pero él dice que está mucho más en forma ahora que cuando empezó la temporada. Bueno, pues convierte el segundo Edwin. Se siente mejor de piernas y eso para un anotador como él es muy importante. Bueno, recuerda, Josep, que está recibiendo unos marcajos férreos prácticamente todos los partidos, hombre a hombre, cara a cara, y aún así está consiguiendo ser el máximo anotador del Estia. Varela ante Kevin Torres. Metió la mano inteligentemente André
con Torres. La pide al poste Norris. Pide lo intenta espacio, parar. Y Varela lo para con la mano abajo. Arroyo Varela. Cuarta de equipo para Estia. Primera para el chileno. Internacional absoluto. Sí. Son faltas para... Nacho Arroyo. Son faltas para evitar situaciones fáciles de canasta. Kofi. Cuando todavía no tienes bonus. Busca compañero. El ex Prat encuentra a Javi Nicolau. Lo intenta parar. Emil Stoilov. Tapón de Emil. Lo frenó en seco. Taponazo. Por aquí no vas a pasar hoy, Javi. Encontró hueso en la defensa de Emil Stoilov. Y además el de Castellón. Fortuna porque recupera el balón Estia. Ante Kevin, cruzando línea de campo, haciendo, atacando largo en prácticamente todos los ataques. Estia Menorca. Le va a dar Jackson. La izquierda Jackson, como ves. Se suspende Edwin para adentro. El jerarca de Estia. Más 6 Estia. Pues convirtió Clavijo. Nacho Arroyo organizando estático para Estia Menorca. Calderete desde la esquina. ¡Lo mide! ¡Para dentro el alcalde! ¡Responde rápido! ¡Estia Menorca! ¡Responde el alcalde! ¡Ese es el tiro de Diego! 5 puntos ya. Sí, más 7. Sí. Estia. André busca el clavijo desesperadamente. Las acciones de André Norris. Pues falta un poco infantil. ¿Cómo la calificamos? Infantil, muy, tonta, muy, inútil, innecesaria. Muy poco, muy, desde luego muy poco útil. No, no servía para nada esa falta. Pues dos lanzamientos para Demian Balasco. Atención al movimiento de Javi Zamora. Pedreira aparece. Balasco, que no es un muy buen cliente en toda la temporada. Pablo Suárez. Está en 78,6% de tiros libres. Pues es de los mejores de su equipo, Demian. Desde los 4, 60. Falló el primero. Bueno, algunos dirían que esto es el mal del comentarista, pero muchas posibilidades de que anote el segundo. Para adentro, el de Zagreb. Alderete. Arroyo presionado a toda cancha. Ahora sí, por Kevin Torres. Recibe en el poste medio. Edwin Jackson se suspende. Edwin, imparable para Dani García. Bernie García se pone con 13. El internacional francés del Estia, el jerarca Edwin Jackson. Balasco lo frena en falta. Le saca Diego. Falta derecha, sí. Y atención, va a ser la segunda de Diego. Segundo. Tercer, perdón, jugador del Estia que se pone con 2. Acompañará a Joshua Tomáez y a Álvaro Sanz. Bueno, asumiendo tiros, asumiendo responsabilidad. Como, por otra parte, no puede ser de otra manera Edwin Jackson. No, no, Jackson, Jackson sabe que hoy es su día, que va a jugar muchos minutos y va a tomar muchos tiros. No, no hay otra, es el momento para hacerlo. Él ha venido aquí para partidos como este. Precioso el duelo que nos están ofreciendo Edwin Jackson y André Norris en esta eliminatoria a por el segundo. Demian Balasco. Pues no convirtió ninguno de los dos. Demian Sanz procesando el ataque del Estia Menorca y poniendo el ritmo que más le conviene hoy a los de Javi Zamora. Edwin, de nuevo, creando problemas, sembrando el caos. Falta en la defensa de Norris. Del clavijo. Falta de Norris. Están exagerando la salida izquierdas todo el rato. Pero ya no solo de Jackson, sino de todos los jugadores de Estia. Y claro, cuando quieres girar a derechas, si no estás bien colocado, hay un contacto y suele ser falta al defensor. Jackson aparece, Justo Maich. Aparece también Pablo Sueco Suárez. Fíjate, ¿ves cómo va a la izquierda todo el rato? Efectivamente. Edwin lo va a probar desde 7 metros. Edwin se le va a ir corto. Controla el rebote con autoridad. Javi Nicolau. Inter-
te oigo. Pero bueno. Impresionante el ambiente, Josep, que estamos viviendo. Impresionante. Le plata, Le plata. Esto es Le plata. Yo es que a veces. A ver. Me flipo un poco y claro, es que cuando veo este ambiente aquí en un partido de Le Plata me impresiona mucho y me recuerda muchísimo a la época dorada del baloncesto en Menorca. Esta mañana estaba hablando con Tato Airós, que es el vicepresidente del Club Básquet Escastell, que tiene su primer equipo en Liga EVA, y él decía que bueno, que sí que ellos tenían 200 personas en el pabellón, pero cuando iban a jugar por esos campos, a veces había pues una veintena de espectadores en la categoría inmediatamente inferior. Bueno, pues aquí hoy se han metido 5.000. Pues, Josep, jaque del Estia al clavijo, más 10, 1.51. Para que concluya el segundo cuarto, más 10 favorables al Estia. Más 10, más 8. Jaque. Todavía de Javi no. A Genaro. Todavía no. Todavía no. Esos 8 puntos pueden salir a partir de la segunda mitad del último cuarto. Ahora nadie piensa en ello. Tienes a Yomi en pista por primera vez. Por adicional. Y atención, Josep, al movimiento de Javi Zamora, un movimiento que hemos visto durante estos playoffs jugando con 2-5 Estia Menorca. Sí, con el sueco Suárez, que es un hombre que utiliza muy bien la línea de fondo para cortar sobre los bloqueos de los pivots y demás. Suele hacerlo también con Longarella en pista, hoy todavía no lo hemos visto. Iglesias para Kofi. Aparece André Norris con Juan. Intenta aprovechar el mismatch. Javi Nicolau. Cancela. Pues va a haber técnica a Genaro, que pide falta sobre el lanzamiento. Pues acaba de descalificante para Genaro Díaz. Lo ha descalificado. Desde hacía mucho tiempo. Se tiene que marchar. No sé qué le habrá dicho. No sé qué le habrá dicho. No, el colegiado, el árbitro, algo, evidentemente, le habrá dicho. Descalificante inmediata para Genaro Díaz. Los dos puños arriba. Genaro se tiene que marchar. Se le complican las cosas. Se le complican. Los rotuladores al ayudante. El partido te lo dijo. Yo te lo he dicho antes, cuando había protestas airadas por parte de Norris y demás, a mí personalmente me pareció un poco pronto para quemar las naves a este nivel de alteración, ¿no? Ahí está, de pulsaciones. Sí. Me parece que el partido, bueno, pues toma otra dimensión. Claro, Clavijo sin su entrenador es un poquito menos Clavijo, porque Genaro Díaz es un hombre curtido en mil batallas. 150 partidos como asistente en la selección española. Nada bueno, menos, pues mira, fíjate. Edwin Jackson, dentro. Más 11, Estia. Ahora Estia, por eso. Bueno, esto ha sido el lanzamiento de la técnica, creo. Sí, ahora. Si no me equivoco. Ahora vendrá. Ahora vienen dos lanzamientos. Las dos. Es una falta, más. Falta, ¿no? Bueno, la primera técnica de Es que yo creo que le ha pitado primero la técnica y luego la ha descalificado. Sí, efectivamente, ha sido así, Josep. Pero, bueno, estamos un poco arriba. Jackson. Y naturalmente el silbato no se oye desde aquí. Pues convirtió con sus tenses. Claro, la tercera opción se pone más 13 Estia, 16 puntos para Edwin. 1.35 para que concluya el segundo cuarto y posesión con 14 desde la línea de banda para Estia. Mullins para Sueco con dificultades. Pablo Suárez aparece. ¿Quién sino el jerarca del Estia Menorca? Edwin Jackson para romper el partido. Edwin no va. El lanzamiento triple del francés. Controló rebote. Gonzalo Iglesias. Kofi para Bernie García.
desesperadamente a André Norwich. Cuadra André, se quedó sin bote. Coffey lanza forzadísimo el Exprat. No va, controló su propio rebote. Berni Álvarez ante Mullins para Gonzalo. Pisaba la línea de banda el uruguayo. Recupera Estia. Y mira, Longarella en pista, que antes lo decíamos. Atención. Pues pero Pablo por Pablo. Se queda Jackson en pista en este partido. Jackson está en un momento... Y quitarle minutos va a ser muy difícil a Edwin Jackson. Está en un momento dulce. Edwin lo intenta, lo quiere aprovechar, exprimir al máximo. Javi, Zamora, Pedreira, Mullins. Ahora sí, presionado a toda cancha por Berni Álvarez. Quedan 17 de posesión para el ataque del Estia. Edwin la pide en el poste bajo. Emil Stoilov. Mullins en cara. Canasta. El mago Paul. Es muy de Paul. Sí, con sí. La derecha. Paul Mullins. Más 15. Más 15 Estia. André, precisamente ante el mago del Merthoud. La pide Javi Nicolau sobre la pintura. Lo rechaza. Rechaza la opción. André Norris. Lucha por el rebote. Maxi Omi convierte Javi. Y palmeo Nicolau. Frena el parón anotador del clavijo. Javi Nicolau. Mullins. Se suspende Paul. No va. Captura el rebote. Pues no, finalmente no lo pudo controlar. Un segundo. Maxi Omi. Kemayu. Salió el balón por la línea de fondo. Recupera clavijo. Y le queda un segundo cuarto. Décima para que acabe el cuarto. Lo va a dejar morir Berni Álvarez. Creo que nadie le avisó. Nadie le había dicho nada. De todos modos, hay cuatro marcadores bastante grandes. La verdad es que sí. Y como jugador tienes que ser casi capaz inexplicable de controlar estas variables. Además, el balón venía de un... Bueno, el juego venía de sí. Estar parado. Bueno, lo mismo, no veo la jugada. Lo mismo creo que queda un minuto. Cuidado. Josep, bueno. Final del segundo cuarto. Aquí en Vintaufa, el marcador parece, asoma, que va a quedar corto en el partido de hoy, pero la diferencia empieza a ser determinante, clave. 35 Estia, 22 clavijo. Sí, bueno, la verdad es que son todavía 13 puntos. Están los 8 que trae Menorca del partido de ida, está claro. Las cosas pintan muy bien para el equipo local. De todos modos, desde mi punto de vista, era un poco pronto para que pasasen para una serie este de cosas que han pasado. Exacto. Sí, para sí. Este nivel de tensión, para, quizás sí. para que descalifiquen a un entrenador que no sabemos lo que le ha dicho. Pero es bueno. Como que Clavijo todavía no ha dicho la última palabra. Bueno, pues, Josep, vamos a tomarnos unos minutos de descanso. Volveremos para el inicio del tercer cuarto. Os dejamos un saludo. Volvemos dentro de unos minutos. Yeah.
8, 7, venga, la última, Javi. 3, 2, 1. Vamos a dar un fuerte aplauso a Javi. Javi, no te vas a ir con las manos vacías. Le vamos a dar algo a Javi, pero es que se va a ir aquí. Le vamos a dar un balón del básquet que nunca le vamos a hacer entrega. No te has llevado el fin de semana, pero te regalamos un balón del básquet que nunca, para que puedas seguir participando. Muchísimas gracias. No, no creo. Primera vez en la isla, ¿no? No, había venido cuando era pequeño. Pues has elegido el mejor día del año. Ya veo, ya. La cosa es que tengo que cruzar la calle. ¿Puedo? Sígueme. Carré Veterinaris, Gomila 7. Es por aquí esto. Hola. ¡Ya estás aquí! ¿Te ha costado mucho llegar? Me olvidé decirte que aquí son fiestas. Bueno, he tenido ayuda. María. Hola, señora Felipe. Qué bien que os hayáis encontrado después de tanto tiempo. Pero pasad, comed y bebed, que hay mucha comida y bebida. Thank you.
No creo. Primera vez en la isla, ¿no? No, había venido cuando era pequeño. Pues has elegido el mejor día del año. Ya veo, ya. La cosa es que tengo que cruzar la calle. ¿Puedo? Carré Veterinaris, Gomila 7. Es por aquí esto. Hola. ¡Ya estás aquí! ¿Te ha costado mucho llegar? Me olvidé decirte que aquí son fiestas. Bueno, he tenido ayuda. María. Hola, señora Felipe. Qué bien que os hayáis encontrado después de tanto tiempo. Pero pasad, comed y bebed, que hay mucha comida y bebida. Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Vintauza, bienvenidos al pabellón Menorca, bienvenidos a la fiesta del baloncesto en las ligas FEB aquí en la isla de Menorca. Todo preparado ya para que se retome y reinicie el tercer cuarto. Tenemos con nosotros, contamos con la presencia del periodista de IB3 Televisión, Miguel Cardona. Miguel, gracias por atendernos. Buenas ¿Cómo tardes. Estás viendo esta fiesta que se está viviendo aquí en Vintauza? Buenas tardes, fiesta para Bestia Menorca, infierno para el Clavijo, con este resultado de más 13, que en realidad son más 21, aunque haya que aguantarse un poco en esos 8 puntos hasta los últimos 4 minutos. Nos contenemos, sí. Creo que decía Josep, pero bueno, estos 13 ya van bastante bien para los intereses del Bestia Menorca, que ha sabido controlar el ritmo de partido como hizo en las dos eliminatorias anteriores. Si el objetivo de Genaro Díaz era desconectar a Edwin Jackson, evidentemente no lo ha conseguido, ni con Coffey ni con Norris. Efectivamente. Y bueno, Bestia lleva el camino recto y el más corto para ascender al Emporo. Miquel, aparte del aspecto meramente deportivo, ¿cómo estás viendo lo que está aconteciendo aquí en las gradas de Vintauza? La cifra que a mí me han dado son 5.109 localidades ocupadas ahora mismo. Impresionante. Por tanto, a este nivel, el baloncesto menorquín ha regresado a la ACB. Pues muchas gracias, Miguel, por darnos, por compartir tu opinión con toda la audiencia del canal FEB.
mucha suerte. Vamos a ver cómo termina este partido, Miguel. Quedan 20 minutos de mucho baloncesto. Mucho baloncesto, baloncesto de alta calidad, baloncesto de Le Plata. Cualquier cosa puede pasar. Gracias, Miguel. De Le Plata con Savaloro, gracias. Bueno, pues retomamos partido, Josep. Todo preparado ya para que... Si te leo, si quieres, un poquito el tema estadístico que he estado revisando. Por favor, lo estaba pensando ahora mismo. Necesito un repaso estadístico urgente. Pues, mira, el resumen un poco sería que Clavijo ha sido un poquito peor que Menorca, o Menorca un poquito mejor que Clavijo. En tiros de dos, bueno, en rebotes 17-16. Se ha igualado bastante este aspecto, esta propiedad. En valoraciones, donde hay más diferencia, 34-16. Pérdidas, 4 pérdidas Menorca, 6 Clavijo. En tiro de 2, 10 de 20 Menorca, 8 de 22 Clavijo. En tiro de 3, 2 de 9 Menorca, 1 de 5 Clavijo. En tiros libres, 9 de 12 Menorca, 3 de 8 Clavijo. Clavijo un poquito peor en todo. Y Jackson, 17 minutos, 16 puntos y ya 18 de valoración. Precisamente Edwin Jackson encabeza a los 5 protagonistas del Estia Menorca. Edwin Jackson, Emil Stoilov, Diego Alderete, Paul Mulins, Nacho Arroyo Varela por parte Clavijo. Vemos a Demian Balasco, a Rob Ukiabuba, a Juan Coffey, a André Norris y a Javi Nicolau. Bueno, Juan Coffey jugando en la posición de base. Esto todavía no lo habíamos visto hoy. Balasco precisamente para Coffey, Ukiabuba encarando. Canasta, consigue los dos primeros del cuarto. Rob Ukiabuba, un jugador con un físico, con un tren superior. Un tren superior importantísimo, desde luego. Da miedo. Para Diego. Muy, muy fuerte. La pide en el poste. Emil Stoilov lo intenta parar. El croata del Clavijo, Demian Balasco. Emil abre para Paul. 2-1. No va, ofensivo. Para el jugador, recordemos, cedido por el Estudiante. Se revuelve Emil para adentro. Utilizando, el gigante de Sofía. Utilizando el cuerpo, Emil Stoilov. Haciendo sufrir en defensa Estia a los interiores del Clavijo. Ukiabuba. Coffey. Ante Arroyo Varela. Busca desesperadamente a André Norris. Se quedó sin bote. A punto de recuperar. Nacho, Arroyo, Varela. A Andrés se le va, se le agota la posesión al Estia Menorca. Se para André Norris, le mete la mano, recupera Juan Coffey. Vaya, lanzó un melón Juan Coffey contra el cristal. Menuda piedra lanzó Juan. Bueno, minutos o segundos. Sí, un poco deslavazado todo el principio. Sí, de... Sí. Alderete, buscando. De este tercer cuarto. Emil Stoilov. Falta en ataque. Clarísima de libro. Se sacó de encima Juan Coffey con las manos. Segunda del chileno del Estia. Sigue la presión sobre los árbitros. Bueno. Será balón a la banda. Para Río Verde Clavijo. 37-24. 8-14 para llegar al final de este tercer cuarto. Coffey para Ukiabuba. Estaba mirando la estadística ahora mismo. 18 minutos para André Norris. 18. Prácticamente 19 también para Edwin Jackson. Coffey. Pues falta personal de Edwin. Con el codo, esta no la hemos visto. No, yo no esta la me visto, la perdí, Josep. Antideportiva. Falta antideportiva. Según los signos, parece que propinó un codazo Edwin. Edwin Jackson. O al menos así lo he entendido. Va a ser la primera de Edwin. Bueno, sigue, no, sigue, no conviene que raras. Proteste Edwin. A los 4.60. Robert Ukiabuba. Recordemos, jugador nigeriano, nacido en Lagos. Extormes. Entra en el banco. Sí. Lo enfría. Decide enfriar un poquito. A Edwin Jackson. Javi Zamora.
madrileño Pablo González Locarela. Aparece también Álvaro Sanz. Falla el tiro libre con Cabuga. Si es antideportiva hay uno más, porque es como una falta. Y posesión para Clavijo. Y será posesión para Clavijo. Dentro con el segundo, el de Lagos. Balón a banda con 14. Bueno, y Álvaro Sanz en el base. Alderete en el 4. Para Norris. Palasco emparejado con Mullins. Intenta aprovechar su ventaja. Demian. Cae el balón en las manos de, finalmente, Emil Stoilov. Bueno, este inicio de tercer cuarto, Josep, no está siendo demasiado brillante, ¿no? Cruza línea de fondo Pablo González. Por los dos lados, intercambian Diego. Errores. Eso es beneficio al que va adelante, por eso. Buscando este a Menorca, la eficiencia de Emil Stoilov en el poste. Álvaro, comete falta. Ukabuba. Falta abajo, por lo tanto será balón. Bueno, estaba pasando. Primera, de Clavijo en el tercer cuarto. Y balón de fondo. Segunda. Del ex círculo Gijón. Mullins, fondo, 14. Para Estia. Aparece Diego. A punto de salirle la jugada a Javi Zamora. Paul juega dos contra. Se suspende Paul, forzadísimo el lanzamiento de Paul Mullins. Captura el rebote. ¿Quién si no, Josep? Al derecho. El alcalde, Diego Alderete Díaz. 6. Rebotes ya para el de Alcobendas, que por cierto, Josep, fíjate en el detalle de la camiseta, la espalda de la camiseta, está jugando con el número 12 siempre, pero en vez de llevar la D de Diego, lleva la H de Héctor Alderete Díaz, un jugador que está recuperándose, iniciando la recuperación. ¡Madre mía! Diego lo está rompiendo. Diego, triplazo del alcalde, se pone más 15 nuevamente. Hostia, pues un saludo para Héctor desde aquí, desde el pabellón Menorca. Ukabuba lo frena, lo intenta al menos. Un jugador con una potencia física envidiable también, como es el killer madrileño, el doble 4 del Hostia, Pablo González Longarela. Sanz para Diego con amenaza. Diego decide jugar con Emil. Pase picado para el mago Paul, que pone el balón en las manos de Longarela, que no convierte. Falta de Pablo sobre el bote. La falta, sí, es clara de Longarela. Debo decir una cosa. Extraordinaria lectura también de la situación de este a Menorca, controlando el ritmo de juego, corriendo solo cuando les interesa, jugando largo cuando tienen que jugar, buscando siempre primero un valor interior para jugar con el máximo equilibrio, ese 5 contra 5. Poco se puede criticar de la elección del plan de partido de Javi Zamora. De Javi Zamora, ejecutado a la perfección desde la dirección de juego en cancha por los tres jugadores que hasta el momento se han ejecutado en posición 1. Paul Mullins, Álvaro Sanz o Nacho Arroyo Varela. De Pablo, a punto de agotársele. Pues va a ser falta, ¿no? Botó el balón sobre la línea de fondo, creo. Sí. Javi Nicolau recupera Estia, que Josep no baja pistón defensivo para nada. Y está dejando a Clavijo en 25 puntos. En 25 sí. Puntos. Sanz. Para Diego. Fíjate que ellos con paciencia siguen moviendo el balón. Intentando romper la defensa de Clavijo. Controlado el rebote. Max Bauer. Yomique Mayú recibió la falta de Javi Nicolau, que se va a poner, si no me equivoco, con 3. Y va a llevar a los 4'60. A un Max Yomi. Al francés de Montfermeil. Max Yomique Mayú. Que no es el mejor lanzador de tiros libres del equipo. Bueno, pues podríamos decir que el mal del comentarista a la inversa en esta situación, ¿no, José? Bueno, no, era para adentro, Max. Por aportar esa información,
Sí. Que en principio hacían las estadísticas que es cierta. No es un jugador que brille. Desde los 4.60 no convirtió el segundo intento. El exjugador del Metropolitans 92. De Vincent Collet. Norris. Ante Longarella. Al póster. Damián Barasco. Lo intenta parar. Diego Alderete. Se quedó clavado. Pues nada, será balón para Estia. El balón. Por la flecha de posesión. Entre el aro y el cristal, la esto flecha es, indica. Para explicarlo, esto sería como una lucha. Un balón retenido. En una lucha es por dos jugadores, aquí es por la canasta. Tamayo con Diego. Por tanto, se va la flecha de posesión. Para Álvaro, presiona, sube líneas. Defensivas. El clavijo. Álvaro convierte un clote. Marca de la casa. El procesador Intel Core del Estia. Álvaro Sanz. De Pablo, precisamente. Ante Álvaro, amenazaba lanzamiento. Javi Nicolau. Serán dos tiros para Javi Nicolau. Cometió falta Maxi Omi sobre el lanzamiento del de Castellón. Agita el banquillo clavijo. Vuelve a cancha. Berni García se prepara. Gonzalo Iglesias para sustituir a Javi Nicolau en caso de que anote el segundo. El exjugador de la Universidad Minnesota Crookston y referente interior del clavijo. Convirtió los dos, Javi. Le levantan al jugador unos carteles desde el fondo. Sí, me estaba con fijando. Una flecha que pone Miss It. Fállalo. Miss It, efectivamente. Bueno, pues en este caso no ha funcionado la estratagema. A los aficionados del Estia Menorca. Minutos bueno, de descanso mientras tanto. Al derecho al banco, sí, sí. Para el alcalde de Vintaufa. Tienes a Tomaich en el 4. Sanz, como comentabas tú con anterioridad. Ahora hay zona en clavijo, para cambiar un poquito. Agotando posesión. Estia Menorca. Álvaro captura el ofensivo. Yomique Mayo lucha. Y ahora sí. Será va a ser para clavijo. Posesión para clavijo. Como indica. Se indica desde la mesa de anotadores, que por cierto hoy tenemos como comisario a David Mendoza y como asistentes en la mesa de anotadoras a Arturo Sanz, a Marga Lán, a Laura Camarena y a Chus Ainsa, que están ejecutando un trabajo encomiable. Como siempre, impecable. De Pablo lo prueba desde 5 metros, convierta el 5 azul para poner el 29. Sí, Josep. 29 puntos para Clavijo cuando quedan 4-10 para que acabe el tercer cuarto. Sanz encara canasta. Álvaro se le queda corto. No le están entrando los floaters hoy. No, lleva dos errores. Al maño. Pues y comete falta. El mismo Álvaro va a mandar a la línea de tiros libres André Norris. Álvaro en las últimas posesiones estaba controlando muy bien el juego, poniendo el balón dentro. Ahora las dos últimas se jugó dos floaters un poco fuera de ritmo y ahora está hablando con Javi Zamora. Seguro que le comentaba un poquito esto, ¿no? Es un poco lo que te lleva, ¿no? Este sistema de juego, este plan de partido que tiene Javi Zamora, que ha impuesto Javi Zamora, muchos segundos de posesión, puede llevar a llegar a los últimos segundos de la posesión sin opción de lanzamiento claro y obligar a algún jugador del Estia a lanzar un tiro un poco forzado. Claro, claro. Anota Norris, que tiene un 67,7% de acierto desde los 4.60. Pues no va. Defensivo de Max. Sanz. Con Joshua. Más 13, Estia. 3.45 para que acabe el tercer cuarto. Alex Tamayo intentando hacer mover, hacer pensar a la defensa del clavijo. 5, 4, 3, 2, 1. No va. Defensivo de André Norris, a punto de cometer pasos. André, el que comete falta es Pablo González Longarella sobre el lanzamiento.
del jugador más experimentado de los de Logroño. Berni García, 30 años para él. 30 años, 86, ¿eh? Y un currículum. Cantera Unicaja, cantera CB Granada, del puerto de Santa María de Cádiz. Efectivamente, sí. De donde son los que saben. Vuelve Jackson a la cancha, Josep. Por encima del 90% en acierto de tiros libres. Confirma la estadística. Berni García para adentro con el primero. A por el segundo de Aditano. Dentro también. 32. Clavijo, 43. Estia reduce distancia, acorta la diferencia. El Clavijo, que recordemos, está desde el segundo cuarto sin la presencia de Genaro Díaz. Varela. Varela captura. Estaba solo. El rebote en el cielo de Vintaza. Demian Balasco. Norris. Falta sobre el lanzamiento de Edwin Jackson. Está encontrando el camino. Ahora sí. Está encontrando el camino, Clavijo. Poquito a poco, picando piedra. Y jugando a pocos segundos, si te fijas. Uno, dos pases y tiro. O si puede hacerlo, lo hace en transición. Evidentemente le interesa a Clavijo que haya el máximo número de posesiones posible aquí al final del partido. Segunda, finalmente, de Emil Stoilov. O al menos así se indica en el marcador de Vintaufa. Y, Josep, no sé si te has fijado, pero es posible que Javi Zamora no haya pedido ningún tiempo muerto, lo que lleva tanto tiempo. Pues lo tendríamos que tener aquí en la estadística, pero puede ser que no. André. No me suena. Dentro. André Norris, recordemos, cliente habitual del Zurdorium de Ned Flanders, un jugador zurdo, rarísimo. Anota y que tiene segundo. Una eficiencia desde los 4'60 altísima. Lo para Javi. Tiempo muerto, si antes lo dices. Pues la verdad es que no lo tengo por aquí, ¿eh? Pues ha conseguido recortar diferencia por debajo de los 10 puntos. El cuadro riojano. Mientras se confirma la presencia en Vintaufa, la asistencia. Josep, agárrate fuerte a la silla. 5.000. 100 espectadores para ver este partido, recordemos, de la Liga. La Plata. Este Le Plata, es Le otro Plata, nivel. Le Plata. Hay canchas de ACB que no están tan llenas. Hay que poner todo esto en perspectiva. En Menorca hay mucha cultura de baloncesto. Mucha cultura de bueno, un poco el lema que tiene el club aquí. Una isla, un equipo, ¿no? Josep. Y la gente, pues cuando la llaman, acude. Y a mí también me gustaría poner en perspectiva que no hace tanto estaba yo aquí narrando partidos a puerta cerrada con el pabellón completamente vacío. Luego metimos 200, metimos 400, metimos 800, metimos 1.000. Se acabaron las restricciones, conseguimos volver a los 1.500, 2.000, partido a partido aquí en el pabellón Menorca. Metimos 4.000 en la final de Copa y hoy, en el partido decisivo, en el partido que puede llevar a uno de estos dos equipos, a la Leporo, el Estia Menorca mete 5.125 en Vintaufa. 5.125, sí, sí. Lo tenía que decir, Josep. Varela, banda con 15 para Estia, la pide Joshua, aparece. Ahora 14 de posesión. Arroyo Varela. Nacho. Para Alex Tamayo. No le compró la finta a Alex. André Norris. Para adentro. Desde Lusikisiki. Alex Tamayo Lesmes. Balasco. Para de Pablo en el mismatch.
ante Emil Stoilov. Invierte el juego Miguel de Pablo. Gonzalo repite con de Pablo, lo prueba, no va, captura el rebote, se lo hace suyo, se adueña de él con autoridad, con jerarquía, el doble uno del Estia. Dos el jerarca de la Jackson, plata, Edwin Jackson. Para que suelte el balón. Arroyo y... Varela. Ante Bernie. Para Alex Tamayo. No tocó aro al puerto. El lanzamiento de Alex. Ofensivo de Joshua. Se estrena Tomáic. Responde Estia a la subida de líneas defensivas del clavijo Norris. Para Bernie. Repite con André, mete la mano Alex Tamayo y provoca pasos. Que André Lazar Norris cometa pasos. No está de acuerdo Norris. Pues Norris hace mucho rato que no está de acuerdo en muchas cosas. Sí, debería andarse con ojo el de Illinois. Pues continúan las protestas de André. Creo que se lo toma con calma el árbitro. Con muy buen criterio, no es necesario ahora mismo llevar el partido a otros derroteros. Arroyo Varela ante Miguel de Pablos. Aparece Josh Tomáic. 15 de posesión para el ataque menorquín. Otra Arroyo vez Arroyo Varela. Ataque a muchos segundos. Con Jackson. Va a pedir un bloqueo Jackson. Al bloqueo. Emil Stoilov intenta romper Edwin. Juega para Alex Tamayo. Comete falta. Rob Ukabuba. Las protestan todas los jugadores, creo. Ahora es, o sea, que... sinceramente, que ha sido una falta. Como una copa a un pino. Bastante clara. Le ha puesto las manos sobre el antebrazo de Tamayo. Al límite de las protestas que la vida. Pero bueno. Tamayo. Además, especialmente dolorosa para Clavijo la falta. Porque el reloj de posesión estaba casi a cero. Pues había empujado Clavijo hasta llegar por debajo de los 10 puntos de la diferencia. Lo paró Javi Zamora. Respondió. Responde Estia Menorca, volviendo a poner la ventaja del equipo balear en 14. En 14. Se sienta Stoilov. Excelente el trabajo de Emil. Bajo las dos canastas. Minutos para el de Graz, Josip Popic. Kofi. Para Ukabuba. Intenta encarar a Josip Popic. Es muy grande Josip. Kofi. Intenta superar a Alex Tamayo. Lo probará desde la esquina. Lo mete Gonzalo Iglesias. Gancho de Gonzalo. No va. Controla el rebote. El conejero del Estia. Josh Tomáic. Varela imponiendo su calidad, su categoría. Atacando largo. Que cada partido queda más claro que no es de la Le Plata. Arroyo Varela. Tamayo Lesmes. Para dentro, Alex. Se hunde el pabellón pintado para que cada vez lo ve del objetivo un poquito más cerca. Kofi. Para Álvarez, repite con Juan Kofi, comete falta clarísima. Josip Popic. Va a la canasta. En one. Y ahora un tiro adicional para el ex-Prat, Juan Kofi. Un Juan Kofi que está en un bastante pobre 57%. Cuatro puntos para jugar vacío en Barcelona. Pide cambio el clavijo. Volverá a Viacate. Javi Nicolau. Aparece Javi Nicolau, sí. El jugador formado en el Baskonia. Viacate. Minutos también de descanso para Alex Tamayo. Aparece Álvaro Sanz. Recordemos, con tres faltas personales.
excepcional de Juan Coffey. Controla el rebote con dificultades. Josip Popić, falta personal clarísima de Iglesias, de Gonzalo Iglesias, que otra vez insiste en su desacuerdo con la decisión tomada por los árbitros. Se lo mira con comprensión, quizá, y con descendencia el árbitro, que creo que está entendiendo que la situación, claro, la situación del clavijo. Pues no desiste, ¿eh? No desiste Gonzalo. Ahí va Varela. ¡Varela adentro! A por el segundo. El genio de Osorno convierte Nacho. Transición rápida de Juan. Pues a punto estuvo Juan Coffey de convertir. Protesta, pide una falta personal. Falta, el 7 azul, final del tercer cuarto, 52 Estia, 36 Josep Clavijo. Más 16 Estia Josep. A ver, Clavijo. Bueno, dejar a Clavijo con 36 puntos a estas alturas de partido, creo que es algo muy difícil de conseguir y que hay que valorar en su justa medida, Josep. Desde luego, a ver, no solo está el trabajo defensivo, hay que decirlo todo, el hecho de que Menorca esté jugando a alargar las posesiones hace que haya menos posesiones en global en el partido. Y bueno, pues un poco por ahí y también pues por un poco la situación en general entre la defensa de Menorca, los ataques largos y el desacierto, momento determinado de Clavijo, este marcador tan bajo, 52-36. Pronto empezaremos a sumarle 8 a lo que tenga Menorca en su marcador, para hacernos una idea de cuál es la distancia a la que está este equipo del objetivo, ¿no? Del ascenso al Poro. Josep, permíteme que aproveche esta transición entre cuartos para recordar a nuestra audiencia quién es el patrocinador principal del Estia Menorca. Se trata de la Fundación Estia, que es una entidad que se enfoca en la protección de personas vulnerables, en la innovación en el ámbito sociosanitario y de la salud mental, y especialmente focalizada en intentar sensibilizar a la sociedad sobre la fragilidad y el aislamiento y el estigma que generan las enfermedades mentales. Por todo esto y por mucho más, Mate el Estigma es el eslogan que une al Estia, a la Fundación Estia y al Club Baloncesto Menorca. Edwin Jackson intentando superar la defensa de Juan Coffey. Se cuadra Edwin. Para adentro Edwin, que pone con 18 el Depor. Y aquí es cuando decimos aquello de un día más en la oficina. Pero no, hoy no es un día más. No, para nada. Hoy es un día muy especial para todos los aficionados al baloncesto de la LED Plata, tanto del Clavijo como del Estia Menorca. Recibe la falta André Norris, que pide la validez de la canasta. No, el contacto es abajo, por lo tanto será balón de fondo. Tercera, de Arroyo Varela. Lo protege Javi Zamora Pedreira. Bernie la pide en el poste medio, intentando aprovechar su ventaja física ante Pablo Suárez. Bobonguca. Jackson ejerciendo su jerarquía, su liderazgo. Rebote. En todas las facetas del juego. Lynch. Mientras tanto, Don Diego Alderete ejecutándose en posición 4. Edwin, con 5 de posesión, Estia mete la mano. Un Duca. No va en la canasta. Comete falta sobre los segundos finales de posesión del Estia. Y 24 más. Más control cuarta del ritmo del juego. De Robert. Mantiene el plan de partido Javi Zamora Pedreira. Blins
ante Berni. Al bloqueo, Josh Popic. Paul. 7 de posesión para el mago del Masnou. Y ahora va a tener dos tiros Berni. Paul Molins. Lo protestan todo. Los jugadores del clavijo. A los 4.60, el mago del Masnou. Don Paul Molins Calderón. 7 puntos para él hasta ahora. Todavía no ha tirado tiros libres Paul Molins hoy. A por el primero, Paul. Segunda opción para el catalán. 55 para Estia. Pues pone, atención, Josep, más 20, Estia. Sí, más 20 ahora sí. En realidad más 28. Más 20, 8 minutos para que acabe esto, el partido. Esto Clavijo no lo puede ganar. Solo puede perder Menorca. De Pablo. Para Javi, pita falta de Josip Popic sobre el castellonense. Además, estando bien atrás, Menorca está obligando también a Clavijo a atacar con bastantes segundos. Bueno, todo esto nada más que favorecer los intereses del equipo local, que lo tiene a un pasito. Kofi busca. Se la juega. Juan Kofi finalmente consigue controlar el balón. André Lazar Norris. Step back de André. Juega con Kofi. Sé que le compraron la finta a los jugadores del Estia. Ofensivo de Kofi para De Pablos, al poste para Javi Nicolau, lo intenta parar. Josip Popic se queda sin bote. Javi para Miguel De Pablos, step up de Miguel al puerto, el lanzamiento. Con un segundo de posesión este lanzamiento. De Miguel De Pablos controla la posesión Estia, que pone el balón en las manos de Molins Calderón. Le hace un lío Paul a Miguel, intenta jugar Estia, finalmente roba. La falta es de Jackson. Juan Kofi se la jugó. Arriesgó en exceso, quizá. Paul Molins. Pero bueno, todavía no hay bandera. Tercera. No es mientras mala. Tanto de lo que te decía Edwin antes, la de segundos que le cuesta a Clavijo encontrar una situación de tiro. Se le está acabando el partido y no consigue entrar a una distancia que por lo menos inquiete a este a Menorca. De Pablo Santepol. Para Nicolau. La pide André Norris. Canastón de André Norris. Recorta distancia. El clavijo no lo pudo parar. Pablo Suárez. Molins. Busca su espacio bajo la canasta. Edwin Jackson aparece. Edwin la pide. Josip mete la mano. Excelente. Javi Nicolau recupera clavijo. De Pablo. Antes Suárez le ganó la espalda a André. Mate a la estima de André Lazar Norris. Matanza la puerta hunde. Atrás. En la puerta atrás. El sí, estadounidense sí. La hunde. El ex Murcia. 5 puntos consecutivos del estadounidense. Pone el 41 más 15 todavía Estia. Molins. Aparece Edwin. La pide Josip. Falta en ataque de Josip. De libro sobre Javi Nicolau. No está muy conforme Popic. Ni tampoco Javi Zamora. Una advertencia para Javi Zamora. Atención, Josep. Tiempo muerto. Lo para. Creo que Javi Zamora para intentar minimizar el impacto de la reacción riojana llevada a cabo por el que es, sin duda alguna, su máximo referente ofensivo, André Norris. André Norris con 5 puntos consecutivos. Entra un poquito en dinámica anotadora cuando su equipo más estaba teniendo dificultades para encontrar situaciones de tiro, por lo menos en los primeros segundos de posesión, que es lo que le interesa gastar pocos segundos,
y luego defender rápido para recuperar el balón. Josep, permíteme que recuerde a toda nuestra audiencia que en el canal de YouTube del Estia Menorca, cuando termine este partido, dentro, bueno, al cabo de unos minutos después de acabar el partido, podréis encontrar la rueda de prensa de ambos entrenadores en el canal de YouTube del Estia Menorca. Podréis encontrar todas las ruedas de prensa de la temporada, todos los partidos disputados tanto fuera de casa como en casa del Estia Menorca, aparte de infinidad de contenido que va colgando el club de Vintaufa. Nada, recordaros también que cuando os paséis por el canal del Estia, no olvidéis darnos like, no olvidéis tampoco suscribiros, no cuesta nada, por supuesto, es gratis. Y podréis estar al tanto, al día, de todo lo que va colgando el club menorquín. Palasco. Coffin. Indicando jugada 2 para Clavijo. André. Se las juega todas. André Norris, el que captura el rebote ofensivo. Finalmente es Javi Nicolau. Para adentro, Javi. 43 Clavijo. Sin bote, Diego aparece. Suárez, custodio. Decide. Intenta jugar al poste. Edwin intercepta. Confirmate al estigma. Impresionante la jugada del clavijo, que no se rinde, no tira la toalla. Mate al estigma de Demian Balasco. Asiste. André Norris. Momento clavijo. Ahora a Menorca le cuesta más anotar. ¿Sí? Los tiros ya no están tan bien tomados y Clavijo intentando corre. Intentando poner un poco de freno a la reacción del Clavijo. Cometió falta Juan Coffi sobre la penetración de Josip Popić. Pues continúan sin estar de acuerdo en ninguna de las decisiones que señalizan los árbitros. Bueno, poco podía hacer. Tercera de Coffi. Poco podía hacer Coffi con su 1.90 raspado. Tercera de equipo. Contra Popić ahí dentro. Sí. Vuelve. 14. Fondo. Paul para Edwin. Ha vuelto Stoilov. Al bloqueo. Emil Stoilov. Se levanta Edwin. No va. Finalmente el rebote lo controla Javi Nicolau. Excelente partido de Javi. Aquí en el pabellón Menorca. Coffi. Muchos minutos también para Juan Coffi. Ayudar. Espalda, pierde, se le fue. Finalmente el balón. André Norris, alderete para Arroyo. Paul Molins lo para. Paul Molins poniendo pausa. Poniendo el ritmo que más le interesa a Lestia. Otro ataque largo. Para Don Diego, alderete Díaz. Nova, Coffi. Hiperactivo. Juan Coffi, prácticamente durante todo el partido, resetea ataque. Miguel de Pablo. Norris, ante Edwin, dio el balón en la canasta, controló Paul Molins. Decide no correr Molins. Arroyo, descarta cualquier opción de tiro temprano. Estia Menorca. Posesión para se la va a jugar Estia. Arroyo en cara, canasta Nacho, se suspende Nacho, no va, rebote de Pablo, se la pasa por la espalda Miguel, decide poner el balón, paso, pues sí, señor. Pasos, efectivamente pivotó primero con un pie y luego salió con el otro. Clarísimo. Se levanta sin pie, tengo el balón en las manos. La violación del ex Prat, recupera Estia, que poquito a poco va viendo más cerca el objetivo. Así es. Aplaude Vintaufa a Paul Molins. Aparece Alex. Alex. Cosmos, aquí todavía Miguel nadie. Pablo metiendo dificultades. Nadie da nada por hecho. Arroyo Varela, ni mucho menos. Aquí nadie tira la toalla. Arroyo.
Carballo para Diego. Pues va a ser falta de ataque. Recupera. Recupera. Sí, Alex Tamayo, creo. Clavijo. Piden la antideportiva desde el banquillo. Nueva pérdida del Estia. Que Josep, considero que en estos momentos han perdido un poquito de tensión. Sobre todo lo que han perdido es de vista el aro. Tiene muy claro lo que es el control del ritmo, pero hay que jugar para anotar. De Pablo ante Arroyo Varela. Ucabúa. Para adentro, Rob Ucabúa pedía la falta. Pablo González Longarela. Josep vuelve a ponerse a menos de 10 puntos. El clavijo Longarela. Bueno, pues hay que ir produciendo al menos en uno de cada dos ataques. Posesión, Estia, Arroyo a la esquina balearia. Por parte de Menorca, ahí está. Para Pablo González Longarela, comete pero falta. No hay bonus todavía. Mejor cuatro. La tercera. Cuatro segundos de posesión, mejor para Menorca. Deberá andar listo el ataque de la Estia. 14 nuevos segundos. Efectivamente. Pero lo que te decía, al menos una de cada dos veces hay que ir produciendo, porque si no, corres el riesgo de que te entre el miedo en el cuerpo, aunque solo queden tres minutos. Varela con dificultades para encontrar. Y este es el hombre que tiene, amigos, que producir ahora. Edwin Jackson. Para el ataque del Estia. Edwin a la esquina. Comercial Cables para Pablo González Longarela. Nova Norris en cara, canasta. André contra el cristal y dos. Se pone. Ahora sí lo para Javi. Se pone a siete. Se pone a siete. Clavijo, Josep. Hay sí. Partido, hay partido, por supuesto que sí. Que sí lo para Javi. Primero porque quiere ganar el partido. Y segundo, pero primero en importancia, porque no quiere que pase nada raro ahora que lo tenía todo más o menos controlado. Josep va a mover el banquillo. Javi Zamora. La historia un poco es la siguiente. El problema de jugar a 24 segundos cuando no estás muy acostumbrado, por más que eso sea el plan de partido, es que a veces ese ritmo lento lo interpretas como lento no solo en la cantidad de pases, sino lento a la hora de hacer las cosas, los desplazamientos, los bloqueos, etc. ¿Qué pasa? Que un jugador que se desplaza lento es más fácil de defender, te cuesta mucho más anotar, y si tomas malos tiros, el equipo contrario corre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y seguro que es realmente lo que era el plan de partido. Jugar efectivamente largo, pero jugar como si estuviera jugando el primer minuto del partido y el partido estuviera empatado. Seguro. Desplazamientos largos, muy probablemente, rápidos, bloqueos duros. Cuando vas por adentro, ir con fuerza, cargar duro el rebote ofensivo. Es decir, la parte de fuerte, la parte de duro, no se tiene que confundir con la de lento. Pues vamos allá, vamos a encarar estos últimos 2 minutos 40 segundos de partido. Por parte del Estia vemos a Edwin, vemos a Nacho, vemos a Diego, vemos a Pablo y vemos a Emil. Mientras que por parte de visitante vemos a André, a Robert, a Juan, a Bernie y a Demian, que van a ser los protagonistas de este tramo final, de este tramo decisivo, de esta eliminatoria por el ascenso al Aleporo. Comete falta. El 7 azul, Juan Cofi. Cuarta. También es momento de poner el balón en manos de buenos lanzadores de tiros libres. Sí, porque ambos equipos están en bonus. Y habrá situaciones de 4-60. MVP, MVP. Se grita desde la grada de Vintaufa sobre el lanzamiento de Edwin Jackson. Un MVP más que probable para el jugador francés, que como he dicho con anterioridad, no solo anota, ya lleva 20, sino que suma en todas las facetas del juego. Ucabúa. En cara, canasta de Robert, se le hizo de noche. Se metió en un jardín ante Emil Stoilov. Los 211 centímetros.
Estia. Y esos brazos tan largos. Arroyo. Repite Estia. Incide Estia en buscar a Edwin. Va a jugar con un cuando bloqueo de Stoilov. Quema, cuando más quema, el ataque, el balón del Estia. La salvó. La salvó. Pablo González Longarella se disculpa con André Norris. Estuvo listo, Pablo. Estuvo listo. Y ahora sistema de fondo de banda, no sé. Tres segundos. Con tres segundos, por eso. Vamos a ver, ¿qué dibuja la pizarra de Javi Zamora? Pues prácticamente el hombre que reciba el balón es el que tiene que hacer la jugada de lanzamiento. Nacho. Para Emil, lo va a recuperar Demien. Lo va a parar. Emil, vaya tapón, le colocó nuevamente. No vas a pasar hoy. Cancela el lanzamiento del croata. El búlgaro recupera Estia. Impresionante la intimidación de Emil Stoilov. Pues nuevamente a los 4.60 el jerarca del Estia para enfriar. Bueno, las intenciones. Naturalmente, ¿qué queda, viejo? Han pasado muchas cosas. A lo mejor, si Stoilov no hubiera metido estos dos tapones en las últimas dos posesiones, bueno, pues... Sí, sí, totalmente. La cosa estaría más ajustada. Para adentro. Lo que está haciendo Jackson es cerrar el partido y cerrar casi el ascenso. Lo decías tú antes, Edwin vive para partidos como el de hoy. Convierte el segundo, se pone con 22. Demostrando Edwin, levanta el puño Edwin Johnson, segundo en un calza, aplaudiendo al líder, al jerarca, al jugador de Le Plata, porque él lo dice así, soy un jugador de Le Plata, que quiere oro, el pasado no cuenta, para don Edwin Jackson, para el hijo de Skeeter Jackson. Coffee. André intenta buscar su tiro. André Norris Balasco se la juega. Demian, triplazo del de Zagreb. Anota Balasco el triple, sí. Se pone a 8. Clavijo. Y ahora es Alderete el que irá a los 4.60. Alderete, por cierto, ya lo hemos comentado, lo de la H por su hermano Héctor, al que ya hemos mandado un saludo. ¿Recuerdas, por favor, cuál es el porcentaje de lanzamiento de don Diego Alderete Díaz desde los 4.60? Pues durante la liga regular por encima de un 94%. Pues ahí queda. Alderete. Ahora espero que venga el mal del comentarista y nos haga quedar, bueno, como lo que somos, unos... Bueno, pues no nos ha hecho quedar mal Diego, ¿eh? Alderete, que es otro... Que se merece ir al banco antes de que acabe esto para poner al pabellón de pie. Efectivamente, segunda vitapa. Lo mismo que Nacho Varela. De Nacho Arroyo Varela. Se va el genio de Osorno. Entre aplausos. Vuelve a hacer falta. Falta en defensa de Diego. Yo no lo he visto totalmente clavado a Diego. O sea, bueno, podía haberse movido. Pues se viene fiesta en Vintaufa, Josep. Bueno, esto ya es una fiesta. Cuarta de Diego. El equipo está 10 arriba, queda un minuto. Y además hay el colchón de los 8. Por lo tanto, bueno, pues... 60 Berni. Una fiesta grande. Una temporada muy dura. Un equipo con un objetivo muy claro. Berni. Convierte el primero Berni. Y vuelve a colocar a los suyos a 9. Convirtió el del puerto de Santa María a 8. Clavijo recupera a André. Postea André Lazar. Norris se pone a 6. Clavijo. Sanz. Para Emil, a punto de perder. Emil Stoilov comete falta. Creo que ha sido Juan Coffey. Sí, André Norris será la quinta. Que se saluda con Javi. Josep,
Emil Stoilov no es el jugador que mejor porcentaje tenga desde los 4.60. Bueno. Pero no es un mal lanzador de tiros libres. Tiene un gesto técnico más que aceptable. Suelta la bola muy arriba. Pues Emil se la va a jugar desde los 4.60. Para intentar enfriar un poquito las aspiraciones del clavijo. Emil a por el primero, no va. Uno más para el de Sofía. Para adentro, el segundo. El segundo intento de Emil Stoilov, jugador. Cambio para Stoilov. Retenido por el Estia y que abandona. Uno más. La cancha entre los aplausos de la grada. El pabellón de pie. El pabellón Menorca. Álvarez imprimiendo, poniendo una marcha más. Clavijo Nicolau ante y Maxim. Deflexionó la trayectoria Pablo González Longarela. Muy atento Pablo. Que si decimos que Clavijo no está tirando la toalla y está luchando hasta el último segundo. Y ahora vas a ver cómo se hunde el pabellón. Pues se va Diego. Se va Alderete. Se va Diego. Se va Alderete Díaz. Se va el alcalde. Se hunde el pabellón Menorca otra vez. Mientras tanto, ajeno a todo, lanza a André. Recupera Demien. Encara canasta Demien. Comete falta Max. Sí, le saca la falta más Yomi. Bueno, pues comentábamos, se va Diego Alderete con la H en la espalda de Héctor. Por su hermano. Emil Stoilov aplaudiendo al público. Bueno, ahora todo el mundo se suma a la fiesta. Mientras Damien Balasco. Damien, ajeno a todo. Ahora para sí. Para adentro el primero. Ha estado mal en la primera parte de Balasco en el tiro libre. Apareció, pero no, al final pero del partido, no en la segunda parte. 13 puntos ya para él. 14. Anota también el segundo. Con el segundo intento dentro. Sanz. Con Josh Tomaich. Álvaro. Repite. Con el conejero del Estia. Álvaro. Procesando el jugador del Estia. Suárez. Custodio. Nova. Cristal. El referente, el faro, el foco ofensivo del Rayo Verde Clavijo, Canta Mindaufa, que lo ve cada vez un poquito más cerca y yo me callo. Debe ir por dentro, Josep. Desde luego, me cuesta mucho irte. Hay muchísimo ruido. La gente está buena de fiesta. Y un poco la parte técnica de baloncesto es lo de menos. García. Cristal y dos para Verdi. Se pone 61. Longarela. Para Suárez. Custodio. Decide que hoy se acaba. Se acaba. El partido aquí. Lo celebran los jugadores. Que lo ha luchado, lo ha peleado y Josep, creo que
merecido. Objetivo cumplido, más que merecido. Muchísimo trabajo, muy bien hecho a todos los niveles. Primero, por parte del club, de la estructura del club, con tanta gente mimando esto del baloncesto, el staff técnico, en mi opinión, un trabajo impecable. Han hecho lo que tenían que hacer para llevar a un equipo que a lo mejor no era el más talentoso de la categoría, pero sí tenía mucho corazón, aparte de buenas piezas en algunas posiciones. Pero bueno, un equipo fantástico que ha rendido a un nivel altísimo. Y el año que viene, Estia Menorca en Lep Oro. Final en Mintaufa, 67 para Estia, 61 para el Clavijo. Pasa pantalla y se acaba el juego. El Estia Menorca, enhorabuena al club, a la directiva, a la afición, al staff, al equipo, a todos los colaboradores, en definitiva, a todos los que forman este gran club. Enhorabuena también a la afición, a la directiva, al staff, al equipo del Clavijo. Lo han peleado hasta el final. Solo puede ganar uno y este hoy, Josep, ha sido el Estia Menorca. Josep, por favor, un breve resumen de lo que ha pasado hoy aquí en Vitalfa. Bueno, no, es que no sé si hablar mucho de baloncesto, porque no sé si es un poco lo que toca. Hay que reconocerle a Clavijo que se ha cerrado el partido prácticamente hasta el final, que no han tirado la toalla ni en la última posesión, esa que se regala porque quedan 8 o 10 segundos y el marcador ya está como va a quedar. Hasta ahí han presionado, han peleado hasta el final, a pesar de las dificultades de quedarse sin entrenador ya en la primera parte. Menorca. Menorca ha jugado su partido. El plan, como comentábamos, estaba muy claro. Había que hacer un partido a pocas posesiones. Había que aprovechar el momento de Edwin Jackson. Había que aprovechar al Derete. Había que aprovechar a Varela, que era un poco lo que Menorca tenía para ofrecer. El trabajo defensivo, que no lo voy a olvidar nunca, de Emil Stoilov. Y bueno, un equipo que ha jugado muy bien, muy bien dirigido, que ha conseguido hacer el ascenso más que merecidamente. Josep, el MVP no te lo voy a pedir hoy, lo está clamando el pabellón Menorca. Creo que coincidiremos en señalar como MVP al hijo de Skeeter Jackson, a Edwin Jackson, que lleva de su mano, ha sabido llevar de su mano al Estia, al Lep Oro. Desde luego, él decía, no vivo del pasado, yo soy un jugador de Lep Plata. Pues no, ya no es un jugador de Lep Plata. Por lo menos, le pone. Josep, yo creo que lo tenemos que dejar aquí. Eso sí, antes me gustaría enviar un saludo a Nikola Miskovic, a Luis García Pérez y también recordar al gran Slava Kravtso, otro de los componentes de este equipo, que ha ayudado a forjar... Con él empezó todo. A forjar este ascenso de la mano de don Javi Zamora Pedreira, que pasa a ser otro de los entrenadores que marca un hito en el baloncesto menorquín, acompañando a otros grandes entrenadores en otras etapas. Bueno, Menorca es una isla de baloncesto. Aquí a la gente se la lía enseguida. Aquí dices, vamos todos, y van todos, y alguno más. Menorca merece tener un equipo en Lep Oro. Merecemos ver partidos de Lep Oro. Merecemos tener, pues, ese baloncesto. Hemos disfrutado mucho con la Lep Plata. Todos sabemos que Lep Oro es un paso más. El equipo va a tener, el club va a tener que profesionalizarse un poquito más. Pero ahora mismo no es momento de pensar en el año que viene. Es momento de disfrutar. Mira ese cartel, Josep. Bienvenidos a la Lep Oro. Los jugadores del Este con la camiseta conmemorativa del ascenso y las gorras conmemorativas. Somos Lep Oro. Se acabó el juego. El Estia Menorca
es que no puedo sin antes agradeceros a todos vuestra atención, vuestro apoyo, y agradecer también a todos los que en su día decidieron que Joan Alsina, Julián Garriga y un servidor podíamos ser las personas adecuadas para sacar adelante estos streamings. Mil gracias al visionario Miki Ortiz, al visionario Loren Pons, al presi Uriol Segura. Josep, despídete ahora o calla para siempre. El micro es tuyo. Bueno, yo solo tengo que decir que para mí ha sido un lujazo poder hacer todos estos partidos contigo, poder hacer esta temporada con alguien que se toma esto con tantísima ilusión, que contagias tu amor por este juego, tu amor por este club. Yo creo que también tú, Sebas, te mereces este ascenso. Es un trocito tuyo, porque eres una pieza importante en este invento. Y yo Josep, me estoy poniendo bueno, colorado. Es la verdad, para mí ha sido un lujazo. Y siempre que me necesites, solo tienes que llamarme. Vale, Josep, oye, mil gracias por todo esto que me estás diciendo. El placer, te puedo asegurar que ha sido mío compartir tu conocimiento con toda nuestra audiencia. Creo que ha sido algo referencial en lo que han sido las retransmisiones de esta Le Plata esta temporada. Me voy a despedir aquí, me voy a la rueda de prensa de Genaro Díaz, de Javi Zamora. Salud y básquet para todos. Seguid haciendo cosas chulas y nos vemos en las canchas, eso sí, del Aporo.